pero si se trata de recuperarlo... Tú te estás poniendo fondón y barrigón, mira. Hay que cambiar de armas. Pues ven aquí, que taraño. A continuación, una de dos. Es muy... ¡Estarte quieta! ¡Trae acá! ¡Déjame! Bueno, ya está. Oye, ya está bien. Que ya está bien. ¡Claro! El mando lo tengo yo, que soy la mayor. ¡Caray! Y vamos a ver este debate. Y al que no le guste, ya se está marchando. ¡Hala! Vamos. A mí me encanta el debate, Charo. Pero hay quien tiene la mente inmadura y solo disfruta viendo las películas de acción. Madre, dile a esa maleducada que se calle. Que así no hay forma de seguir un debate. Yo no. Que te calles, Susana, por favor. Ya me callo, ¿eh? Ya me callo. Pero haz el favor de decirle a ese impresentable, ¿eh?, que en lugar de ver el debate, debería de ir a limpiar la caldera como es su obligación. Pero es que aún no has terminado de limpiar la caldera, hijo. Pues claro que no. Anda, que no tiene tajo la dichosa calderita. Esta mañana he hecho lo más gordo. Y dile a esa entrometida que terminaré de limpiar la caldera cuando me salga de las narices. Mira, hija, siempre que han venido a limpiarla, han tenido dos días. Tampoco le puedes exigir tanto a mi Luis. Hija mía, por Dios, dile a tu Luis. Si tu Luis no perdiera tanto el tiempo tocándole el culo a Loli, más tiempo tendría para trabajar. Pero claro, tratándose de ese don Juan de Vía Estrecha, que es lo que es. Pero, hijo, bueno, tú no me digas que también le tiras pellizcos al culo a la pobre Loli. Sí. ¿Yo? Jamás lo he hecho. Lo que pasa es que esa fantasiosa ve visiones. La devoran los celos. Amén. Sí, no, mi ojo. Ahí, devoran, comen. Que si estás celosa, hija. ¿Yo? Sí. ¿Yo celosa? ¿Pero de quién? De un pobre empleaducho de mantenimiento. Que ni siquiera llegará nunca a ser mayordomo. De eso voy a estar yo celosa. Vamos, claro, por favor. Dile al cretino de su hijo que me olvide, que no es mi santo. Que dice que lo olvides, Luis. Dile que ya la tengo muy olvidada. Que dice que te tiene muy olvidada. Ya. Va, pues dile que a mí no se me puede olvidar nunca la charranada que me hizo. ¡Cotoques! ¡Cotoques! Pero que dice que a ella no se le ha olvidado nunca la charranada. ¡Anda, ya! Ya está bien, hombre. ¿Me tenéis harta los dos? Si queréis seguir la bronca, la seguís en directo. Yo ya estoy harta de hacer de intermediaria, hombre. Pues mira, tienes razón, madre. Ahí va un directo. Susana, estás poniéndote gorda como una cerda. ¡Toma ya! ¿Gorda yo? ¿Gorda yo? Pues mira, asqueroso. Tú te estás poniendo fondón y barrigón. ¡Mira! ¡No me lo toques! Pero, chicos, por favor... Claro que para ligar con viejos todavía estás interesante. No, hijo. Más vale ligar con viejos que hacer el ridículo con jovencitas. ¡Fantasma! ¡Que eres un fantasma, chico! ¡Foca! ¡Por diosero, vago! ¡Sobruja!
tarasca, que es una tarasca. Yo, hermano. Tarasca, yo, canalla, mal hombre, que eres un canalla, un mal hombre. Madre mía, borde, resentida. ¿Resentida yo? ¿Resentida yo? ¿De qué? Vamos, hombre, ven aquí, que taraño. Sí, atrévete, estúpida. No, Susana, no, por favor, que me vas a arañar a mí. Susana. Basta ya, Luis. Quitaros ya de aquí. Madre mía, mamá. Vamos a pelearos como crío. Parece mentira, ¿eh? Parece mentira. ¿Y tú cómo les dejas llegar a este extremo, Charo? No, si no les dejo, Vicky, te lo aseguro. Pero llegan. Son como el perro y el gato. No pueden estar juntos. Si se limitara a estar calladito. Pero el muy imbécil no sabe cerrar esa bocaza. Si no me provocaras, que te gusta incordiar hasta cabrearme y te voy a dar... O sea, sí. Por favor, vais a conseguir que la tía Sara se harte de vosotros y os ponga a todos en la calle. Hombre, yo creo que ya soy lo suficiente mayorcitos, ¿no? Para daros cuenta de lo que os jugáis. Vente conmigo a la cocina, Luis. Quiero hablar contigo, anda. Y tú, Charo, por favor, habla con la inconsciente de mi hermana. A ver si les convencemos de que deben soportarse. De todas formas, ya hablaré yo contigo luego, Susana. Esto no puede seguir así. No te molestes en hablar conmigo. Habla con ese cereal. Y trata de encontrar algo de cerebro en ese cabezón. Susana, que todo tiene un límite, ¿eh? Pero es que pasa. Pero es que piensas agredirme, ¿eh? ¡Anda! ¡Atrévete! ¡Hazlo delante de testigos! ¡Que verás el paquete que te cae! ¡Porque yo te denuncio! Yo sí que debería denunciarte a ti por malos tratos psíquicos. ¿A mí? Ya se acabó, coña, ya. Tú, Luis, vete ahora mismo con Vicky. Y tú te quedas aquí, que tenemos mucho que hablar tú y yo. Vamos. Y ni una palabra más, ni un insulto más, o los dos vais a saber quién es vuestra madre y vuestra suegra. Está bien, me voy con Vicky porque me lo pide mi madre. Y yo he respetado siempre mucho a mi madre. ¡Sí, hombre, hombre! Ya lo creo. Sobre todo estos últimos 15 años a distancia. ¿No te joroba? Bueno, cállate, Susana, por favor. Mal hablada. Vámonos, Luis, hijo. Sí, vamos, cuñada, sí, que aquí el ambiente está muy cargado. Susana, bonita. ¡Púdrete! No, quieta. Quieta, no me lo desgracies, hija. Que será un golfo, pero es mi hijo. Anda, so tonta, ven. Me ha llamado foca. ¿Tan gorda estoy? No seas tonta, Susana. Sí lo ha dicho por hacerte daño. Pues me lo has hecho, ¿eh? Sí. ¿Pero por qué no puedo controlarme cuando le veo? ¿Por qué? Porque sigues enamorada de él, hija. ¿Enamorada yo? Sí. ¿Enamorada de ese patán? Ni hablar. No. ¿Enamorada como una idiota, guapa? No. Hazme caso, que yo entiendo de esto. Desde que ha llegado a la casa, no paras de comer, hija. Y eso te delata. Reconoce que has engordado un par de kilitos, ¿no? Eso es cierto, me lo notan los tobillos. Claro. Pero no es por él, ¿eh? No. Es por los nervios, te lo digo yo. Vamos, no era. A otro perro con ese hueso. Pues anda que no os conozco a los dos, madre mía. Y lo más gracioso es que él se está dando cuenta de que también está colado por ti y eso le pone rabioso. Está colado por mí. ¿Tú crees? ¿Sí? Si lo sabré yo que le he parido, hija. Bueno, pues él puede que esté colado por mí, sí, puede ser. Pero lo que es yo, en cuanto que he vuelto a verle, me he dado cuenta que le odio. Fíjate. Hombre, entre el odio y el amor hay un poquito trecho, así, mira. Te aseguro que le odio, Charo, de verdad te lo digo, le odio. No, sí, puede que lleve razón, pero yo sé que también le quieres. Si no tengo más que ver cómo te comportas en cuanto le ves, hija. Y hay que solucionar esto de una vez por todas, ya. No. ¿Solucionar el qué? Pues lo vuestro. No. Sí. Tenéis que volver como marido y mujer. ¿Y hablar? ¿Yo? ¿Sí? ¿Yo? Olvídate de eso, Charo, no. Nunca volveré con él. ¡No! Bueno, eso ya lo veremos. Ni hablar. No hay nada que ver. Si no hay nada que ver, nunca volveré con él. Nunca. Vamos, antes me mato y luego lo mato. No. Mejor lo mato y luego me mato yo. Por si acaso, pero nunca volveré con ese canalla. ¡Nunca! No, que no. Jamás volveré con ella. Antes me mato. Bueno, o la mato. Va.
Eso lo dices con la boca pequeña, cuñado. Ay, por Dios, pero si en cuanto que os veis, se os alegra a los dos la pajarilla. Hasta discutiendo lo pasáis bien, hombre. Ya sabes, los amores reñidos son los más queridos. Que no te enteras. Que entre tu hermana y yo solo hay rencor. Nunca nos hemos entendido bien. Siempre ha tenido muy mal genio. Eso es verdad. Y además es muy celosa. Y yo nunca he soportado sus celos. Bueno, perdóname, pero es que según me han contado, creo que tú te los ponías, vamos, retorcidos. Que son fantasías. ¿Sí? Que sí, sí. Yo nunca la he engañado. Pero ella creía que sí. Y me perseguía y me vigilaba y me agobiaba continuamente. Vale. Pero mira, un día se me cruzó delante de mí una francesita. Ah. Y ahí sí que la engañé. Me largué con la francesita. Fíjate. Y encima la engañaste con una extranjera. Sí. Con lo que duele eso, ¿eh? Porque si hubiera sido un producto nacional, pues oye, mira, parece que no, pero así, hombre. Pero fíjate, yo creo que ahora que habéis vuelto a encontraros, deberíais, yo qué sé, intentarlo de nuevo, ¿no? Que no, Vicky. ¿No? Ah, ya, aunque quisieran, ya no puede ser. Vale. Tu hermana tiene novio. ¿Sí? ¿Que mi hermana tiene novio? Sí. Uy, ¿y quién es? Un viejales, un abogado. Creo que se llama Fernando. Bueno, vale. ¿Es el administrador de tu herencia? ¿Pero qué dices? ¿Don Fernando? ¿Sí? Pues no me lo puedo creer. Pero si Susana no me ha dicho nada. Mira, y además casualmente le estoy esperando para firmar los papeles del mes. Pues mira, mientras tú le firmas los papeles, ella se lo está apalancando. Pero ¿tú estás seguro de que eso es verdad? Pues claro que es verdad. ¿Eh? Se lo sonsaqué el otro día. Ella no quería decirme nada. Sabía que se avergonzaba, porque tal Fernando tiene la pila de años. Pero al final lo largó todo. ¿Ah, sí? Está saliendo con él, lo que yo te diga. No, no, si el caso es que... Claro, por eso cuando el hombre me ve a mí... Es un hombre muy educado, ¿eh? Pero claro, eso de lanzarse sobre mí como se lanzó el otro día, pues... Pues no sé. Chico, pues vas a tener razón, ¿eh? ¿A qué es verdad? Claro. ¡Jope! Es que lo que no entiendo es cómo mi hermana no me ha dicho nada. Bueno, tu hermana siempre ha hecho lo que le ha dado la gana sin contar con nadie. Uh-huh. Parece que no la conoces. Sí, la verdad es que cada día me sorprende. ¡Vicky! ¿Qué pasa, hijo? ¿Qué? La tía se la ha tomado con Álvaro. Le está echando una bronca enorme, Vicky. ¿Sí? Dice que le va a mandar interno. Es por las notas. Tienes que subir, Vicky, por favor. Ven. Dios mío de mi vida. ¿Sí? Lo está pagando por lo del cumpleaños. Madre mía. La bruja esa. ¿Pero cuándo va a haber paz en esta casa? Digo yo. Madre mía, virgen mía del laberinto. Vamos, chicos, vamos. Oye, vosotros callados, ¿eh? Nada, y dejadme a mí, ¿eh? Que ya me tiene muy quemada. ¿Dónde están? El dormitorio de tía Sara. En el dormitorio. Bueno, me voy. Ten cuidado, Luis, por favor, hijo. No quiero más broncas con Susana. Te lo pido, por favor, ya ver cómo está el patio. No querrás que la tía Sara nos mande internos a todo, porque esta es capaz, te lo digo yo, esta es capaz, es muy bruja. Venga, vamos, hijos, a ver qué me invento yo ahora para que no ponga interno a nuestro Álvaro. ¡Ay, Dios mío! Joder, si me descuido se me pasa la hora de la merienda. Vaya. Y yo que creía que los mendigos solo comían mendrugos. Eso trae para acá el pan. Depende trae mucho pa del mendigo, guapa. Ya empezamos. Trae para acá el pan. Pan. Modales. Un poquito de modales. Fiambre. Fiambre. Espero que a tu abogado le gusten metidas en grasas, porque te vas a poner... A mi abogado le gusto de cualquier forma, ¿comprendes? Porque no solo se fija en mi maravilloso cuerpo, sino en mi cerebro también. Ah, pero también tienes cerebro. ¡Qué completita! Pues como no te desprisa, te vas a pillar con la boca llena. Porque está al llegar. Me lo ha dicho tu hermana. ¿Mi Fer? Mi Fer. Que está al llegar mi Fer. Ay, que yo con estos pelos. Me voy a arreglar. ¡Buen provecho, mendigo!
Adiós, señora gorda. Tengo a mi ser, a lo que quiero más. Ay. Ay. Hola, colegao. Edu, ¿qué te pasa? Andas como un iluminado. Edu. Hola, Luis. Perdona que no te haya saludado. Buen provecho. ¿Se gusta? No gusto nada. Muchas gracias. No creo que me pasase nada por el gaznate. ¿Estás enfermo? Lo estaré. Ya verás. Enfermaré. Seguro que sí. Ya lo verás. ¿Y por qué vas a enfermar? ¿Que por qué voy a enfermar? Y tú lo preguntas, Luis. Tú lo preguntas por qué voy a enfermar. Ay, porque estoy enamorado. Nunca en mi vida me había enamorado, de verdad. Nunca. Y lo estoy pasando fatal porque no soy correspondido. Vaya. ¿Y de quién te has enamorado? ¿La conozco yo? ¿De Paloma? No, de Loli. Que es preciosa. Tú te has fijado en ella, ¿no? No, pues casi nada. Vamos, se la ve mona y eso, pero que no me he fijado yo mucho, porque como llevo tan poco tiempo en la casa... Ya, es muy guapa y es maravillosa, es preciosa y dulce y... Y muy limpia también, sí. Es la mujer ideal. Yo creo que si nos casáramos, tendríamos unos niños preciosos. Hombre, si salen a ella, pues sí. ¿Y por qué no te corresponde? ¿Hay otro? Siempre hay otro. No me digas más. ¿El jardinero? No, peor aún. ¿El chofer ese que habla raro? No. Y tampoco es en Ramón, el profesor. Es lo que yo me temía, ¿sabes? Que ella pues se dejase impresionar por esos tres que son pues tan cachas y tan llenos de músculos, todos ellos, ¿no? Pues no. Se ha ido a fijar en Ángel. Sí, el dueño del bar de aquí, de la urbanización, hombre. Y es como yo. ¿Mayordomo? No, que es chiquitín como yo. Bueno, quiero decir que, bueno, que chiquitín, bueno, que no es tan alto ni es tan cachas, ¿me entiendes? Que es como yo, bueno, y ¿sabes qué te digo? Que él no tiene la sonrisa tan bonita que tengo. Mira, te la voy... No puedo enseñártela porque no, hoy no estoy de humor. Bueno, pero no te preocupes. Ya me fijaré en ella otras veces. Una sonrisa muy bonita, ¿sí, señor? Sí. Pues a pesar de eso, se ha tenido que fijar en él. En Ángel. Ay, Luis... Yo creo que Loli se ha equivocado de chiquitín. Sí. Y lo que más me duele en el alma es que hoy, aprovechando su día libre, va a estar con él y no va a estar conmigo. ¿Y qué voy a hacer? Estoy que no vivo. ¿Pero tú estás seguro de eso? ¿Nos has visto juntos? No. No, pero me lo ha contado en Ramón, el profe. Sí, es un tío legal, ¿sabes? Sí, es que quedamos, bueno, es que él la invitó a ir al cine para ver por dónde salía. Es que los dos pensábamos que a ella le gustaba él, el profe, Ramón, ¿me entiendes? Pues no, le dijo que no quería salir con él porque ya tenía novio. Ángel, ¡ay, estoy desesperado! Lo que necesitas es olvidarla. Y para eso tienes que estar activo. Mira. Te vamos a bajar al cuarto de las calderas y te vas a poner a limpiar la caldera. Ya verás cómo eso te distrae. ¿Tú crees? Lo que yo te diga, tío. Anda, vamos. Bueno, si tú lo dices, es que, Luis, estoy angustiado, de verdad. Ya verás cómo... Con esto se te pasará, colega. Sí. Ay, muchas gracias, Luis. Y qué bueno es tener para estas ocasiones amigos tan maravillosos como tú aquí. Claro que sí. Gracias, Luis. Lo que siento es no poder ayudarte, pero claro, es que me has pillado merendando y... Bueno. Vamos a la caldera. Ya verás cómo... Ay, Luis, lo que sufro. Pero es que te has propuesto matarme a disgustos, Álvaro. No has tenido bastante con hacerme enfermar después del desplante de tu cumpleaños. ¿Cómo has podido suspender en 4 asignaturas? ¡4! ¿No te da vergüenza? Pues no, tía, la verdad es que no me da ninguna vergüenza, vamos. Si hubiera seguido en el viejo colegio, pues no habría suspendido ninguna. Pero claro, allí estudiaba pues mucho mejor y aparte no tenía problemas con el idioma. Es que odio el inglés, de verdad. ¡Calla! ¡Cállate!
Eres un engreído y no te voy a tolerar que me digas tú a mí lo que yo tengo que hacer contigo. Pero se va a acabar tanta osadía por tu parte. Cuando llegué a esta mansión, me propuse hacer de vosotros unos auténticos Robledo. Y lo lograré. Y eso que estoy tan mala. Muy enferma. Y es por tu culpa, pequeño monstruo. Nunca olvidaré el disgusto que me diste en tu cumpleaños. Aún tengo palpitaciones solo de recordarlo. Por favor, señora marquesa, olvide o su sistema nervioso se resentirá de nuevo. Gracias, mi querida Laura. Si no fuera por ti, eres la única que no me ha abandonado nunca en mi lecho de dolor. Porque estoy tan dolida. ¿Has eso, hecha llamada? ¿Has hecho esa llamada, querida? Sí, he llamado al colegio de Irlanda. Han quedado en contestarme en una media hora. Oh, ya ves lo que me obligas a hacer, Álvaro. Enviarte lejos de mí. Separarme de mi querido sobrino. No sé si mi pobre y delicado corazón lo podrá soportar. Mon pobre cœur. Su pobre corazón. Ah, qué va, hombre, sí, seguro que lo soportará muy bien, tía. Además, es lo que siempre has deseado, ¿no? Tenerme alejado de ti. No te he preguntado, querido. ¿Pero cómo puedes pensar eso de mí? ¿De qué sirven mis desvelos por estos tres pobres huérfanos, querida Laura? De nada, señora marquesa. Pero el tiempo todo lo pone en su sitio. Algún día comprenderás que todo esto lo hago por tu bien, querido. ¿Puedo pasar, querida Sara? Adelante. Pasa hasta mi lecho de dolor. ¿Cómo te encuentras, Sara, querida? Fatal. Vaya. Estoy casi agonizante. Sans force. ¿San qué? Sin fuerzas. Ah, sin fuerzas. Yo ya te ayudo, mujer. Vamos a ver, ¿qué tal? Tengo los nervios destrozados, querida Victoria. Vaya. ¿Cuánto lo siento? ¿Quieres que te prepare una tilita con unas hojitas de valeriana? No. Nada puede calmar. Vaya, mujer, vaya. Y si has venido a defender a este impresentable, ya te puedes marchar. No pienso perdonarle en esta ocasión, querida. Pero, ¿defender a Álvaro? ¿Por qué? Si yo creí que Álvaro había venido para ver cómo te encontrabas. Venir a verme, mis sobrinos, de motu propio. Pero qué fe tienes en ellos, mujer, querida. ¿Pero qué pasa? ¿Es que Álvaro ha hecho algo malo? Dime, ¿qué has hecho, Álvaro? De verdad, con lo enfermita que tienes a la tita. Hombre, ¿pero cómo te has atrevido a disgustarla, caramba? Oh. Pues se ha atrevido, querida, se ha atrevido. ¿A él qué le importa lo que yo sufra? Mujer. Sí, sí. Mira. ¿Qué? Acaba de venir del colegio con estas notas. Con estas notas. Mira. Sí, ya las veo, ya miro, mujer. Son detestables, terribles, horripilantes. A ver. Míralas. La miro. ¿No es vergonzoso, querida? Sí, sí, sí. Pero, Álvaro, ¿cómo has podido suspender en todo esto, eh? ¿Cómo? Tu tía tiene toda la razón del mundo, toda. Es vergonzoso, de verdad, ¿eh? Horripilante, terrible, destetable. Se dice así, ¿verdad? No. Detestable. Ah, detestable, eso es. Eso decía yo. Pero vamos, con el esfuerzo que se ha hecho para enviarte al mejor colegio de la ciudad. ¡Ay! Me sumo a tu disgusto, Sara. Álvaro merece ser castigado, pero severamente castigado, vamos. ¿Pero qué? Pero sí, bueno, me sorprende muchísimo tu actitud, Victoria. No creí que alguna vez me apoyaras en un castigo de tus irreverentes niños. Hombre, perdóname, cuando llevas razón la llevas, querida Sara, y ahora la llevas, en esta ocasión la llevas, ¿comprendes? Vamos, el irreverente, porque es un irreverente, además es intolerable. Sí, sí, qué notas, por Dios, qué notas. Y claro, míralo. Como me temía, llevas en cambio sobresaliente en religión. ¿Y eso qué tiene que ver, querida? Nada, cosas mías, ¿sabes? Bueno, sí, pues por eso, precisamente por eso, me he puesto en contacto de inmediato con el mejor colegio católico de Irlanda. Álvaro terminará el curso interno allí. ¡Ah, interno! ¡Ay, qué idea más maravillosa! Vamos, no sabes cómo la aplaudo. Bueno, mira cómo la aplaudo. Pero, coño, Vicky. Ni concho ni nada. Porque has dicho concho, ¿verdad? Sí, he dicho concho. Concho he dicho, sí. Y tú has dicho católico, Sara, ¿verdad? Pues claro, querida, por supuesto. Es que los mejores católicos, los mejores colegios, quería decir, son siempre católicos. Claro, claro. ¿Pasa algo? Porque te veo un poquito preocupada. ¿Preocupada yo? No. Lo que pasa que...
Pero, oye, Álvaro, ¿puedes dejarnos un poquito solas, por favor, eh? Es que prefiero quedarme con tu tita Sara y con Laurita. ¿Nos dejas solas? No, en absoluto. Venga, con tu permiso, tía. Gracias. Dale, vid, dale, sí. Vamos, venga. Querida Sara, de verdad, no habrás hecho la reserva del niño del colegio de Irlanda, ¿verdad? ¿Laura? Estamos esperando que nos la confirmen en media hora. Pues hay que deshacerla, ¿eh? Hay que deshacerla porque, mira, precisamente yo he venido a tu habitación para hablarte de esto, ¿sabes? Sí. Se trata de una confidencia que me hizo Álvaro la otra noche, sí. No se te ocurre decir nada a nadie, por favor, ¿eh? Confío también en ti, Laurita, ¿eh, querida? Sabes que siempre puedes contar conmigo, querida Victoria. Pues claro que lo sé, querida Laura. Bueno, habla ya, querida, que me tienes en Pascuas. En Pascuas no se dice en Ascuas. Claro, como estás enferma, pues no razonas. Sí, sí. Bueno, pues eso, pero habla. Bueno, pues verás, te lo voy a contar todo. Pues resulta que Álvaro quiere profesar en una orden religiosa de clausura. Ha descubierto ahora que tiene vocación religiosa, fíjate. Vamos, que tiene alma de cartujo, fíjate. ¿De cartujo? Sí, hija, sí, de cartujo, sí, sí. ¿Nuestro Álvaro? Sí. No puedo creerlo. Pues créetelo, sí. Ay, qué frío hace en esta habitación, hija. Así te conservas tú de bien, hermosa. Oh, por favor. Bueno, pues mira, tienes que creerlo, ¿sabes? Porque te digo que es rigurosamente cierto. Bueno. Sí, y a mí no me extraña, ¿eh? A mí no me extraña nada. Porque, ¿no te ha parecido muy sospechoso este sobresaliente en religión? ¿Eh? Dime, claro, como el otro colegio era de seglares, pues no sé cómo decirte, pues había más niños, era otra cosa, ¿comprende? Pues siempre sacaba unas notas en religión horribles, ¿o ya no te acuerdas? ¿Eh? Pero claro, aquí, rodeado de tanto cura, pues... A mí me parece muy bien lo que dices, ¿sabes? Pero no entiendo el problema que hay. ¿Qué tiene que ver esto? ¿Qué relación tiene con Irlanda? Pues sí, sí la tiene, hija mía, sí la tiene. Muy sencilla. Mira, como estás malita, claro, no te enteras de nada. Pero mira, es muy sencillo. Si le envías a Irlanda, Álvaro no tendrá mucha más religión, ¿no lo comprendes? Más curas, más alejamiento de sus hermanos y de sus amigos. Y Álvaro terminará, pues eso, con su vocación mucho más fuerte. Ese es el problema, ¿lo captas, boba? Bueno, ¿y qué? Si el muchacho quiere ser religioso, ¿qué pasa, Victoria? Bueno, hombre. En la familia Robledo siempre ha habido muchos religiosos, es una tradición. Claro que tengo que reconocer que cartujo sería el primer cartujo, ¿eh? Cartujo nunca. Claro, sí, pues precisamente, ahí viene todo el problema, boba, que es que estás muy boba hoy. Claro, decir que, claro, mira, Sara, querida, un marqués no puede ser cartujo y un cartujo no puede ser marqués, ¿comprendes? O ¿me entiendes? El título le sobra siempre a un aspirante a cartujo, ¿para qué quiere el título? Bueno, querida, pero es que si el título y los bienes se legan convenientemente, ¿comprendes? Pues no hay problema. Eso es precisamente lo que quiere hacer Álvaro, hija. Sí, cuando se vaya a la cartuja, claro. Pues legar todos sus bienes, todos. Ha decidido que su título lo herede su hermano, Carlos. Y que sus bienes, fíjate bien, Soboba, fíjate bien, sus bienes pasen instantáneamente a la iglesia. ¿Qué? ¿Sus bienes a la iglesia? Sí. Buena madera, ¿verdad? Aquí es muy bonito por su parte, de verdad. Ceder absolutamente todos sus bienes y posesiones a la iglesia. Aquí es bonito. ¿No te parece precioso? ¿Pero qué dices? ¿Eh? ¿Pero qué dices? ¡Sus bienes a la familia! ¡Ay, por Dios! No, sí, ya verás que te vas a cargar la cama, hija mía, te vas a cargar la cama. Y la caoba, que es buena, pero te la vas a cargar. Pero mira, Álvaro dice que sus hermanos sabrán salir adelante sin su dinero, ¿comprendes? En cuanto a los demás, porque le pregunté y me dijo, oye, tía, aquí ya sabes cómo habla, ¿no? Oye, tía, que cada palo aguante su vela, ¿comprendes? ¿Comprendes? Bueno, a que nos ha resultado muy espiritual el chico. Me gusta tanto que sea tan desprendido y tan generoso. Fíjate, nos dejará a todos en la puñetera calle. Y a ti la primera, cariño. Pero fíjate, me gusta que sea así de sano. ¿Sano? ¿Pero ese chico se ha vuelto loco? No puede irse a la cartuja así como así. No. Es menor de edad. Pa' posible. No es posible. Muy posible, sí. Está dispuesto a hacerlo cuando cumpla los 18 años, querida. Y siento recordarte, el último cumpleaños de Álvaro, ¿te acuerdas? Pero cumplió 17 años. Ni me recuerdes, ese día funesto, querida. Pero qué vergüenza, qué desaire. Oh. Ah,
Ya te veía venir. No, ¿sabes qué pasa? Que conste que yo te pedí perdón, ¿te acuerdas? ¿Eh? La verdad es que nos pasamos un poquito dejando solas en el comedor, pero reconoce que era muy difícil pelar los langostinos con los cubiertos, reconócelo. Fue muy humillante y muy violento. Sí, eso es verdad. No, espero que no se repita en su 18 cumpleaños. Claro, no se repetirá, porque ya estará en la, de cartujo en la cartuja, claro. ¡Pero qué horror! ¡Pero qué horror! ¿Pero cómo han podido influirle tantísimo en ese colegio? Nunca pensé que fuese tan... místico. Eso. Gracias, querida Laura. Siempre encuentras el mo pertinente. Sí, sí, sí. Oye, el mo, dice. La palabra pertinente. El mo. La palabra. Ah, sí, sí, es como un diccionario. Siempre tiene el mo a punto, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, pues nada, te dejo, querida, ¿eh? Te dejo. Espero que no te haya hecho empeorar con la noticia de nuestro Álvaro, ¿no? ¿Eh? Sobre todo, espero haberte dado una alegría, teniendo en cuenta los religiosos que sois en la familia Robledo, ¿eh? Y los desprendidos, además, tápate, mujer, tápate, que sobre todo. Y los desprendidos que sois, sobre todo, de todo, ¿verdad? Y tú, sobre todo tú, que estás totalmente desprendida, yo creo que de todo, ¿eh? Bueno, ten cuidado que ya no voy a poner más la mano, ¿eh? Bueno, esta. Oye, tú siempre pensando en los demás, da gusto, de verdad, ¿eh? Ay, el hecho de pensar que todo el patrimonio familiar y nuestro Álvaro se queden en el seno de la iglesia, ay, me imagino que te habrá llenado de alegría, ¿verdad? Bueno, pues hala, ya te he dejado la cama calentita, ¿eh? Ay, hija mía, póntela esa, anda, anda. Ponte el cojín, con perdón, porque, hija mía, eres muy propensa tú a la cosa de los cabezazos. Ay, que no encuentro el zapato. Te esperamos para cenar abajo, querida mía. ¿Eh? No, no, querida Victoria. No. Es que tengo un pe de migraña. Un poco de migraña. Ah, que tiene un pe de migraña. Un pe. Sí, un poco. Bueno, pues sí. Nada, pues si tienes el pe, quédate con tu pe y yo me voy. ¿Vale? Bueno. De todas formas, sí. Ese muchacho es muy joven. Sí, es joven, sí. Para tomar una decisión así tan terrible. Sí. Debe salir con chicas, ah, eso. Uy, no, uy, uy, ni se le ocurre al pobre nada, no, no, no. Después de lo de Miriam, nada, no, no. No se fía de las mujeres y además no ha vuelto a quedar con ninguna por no contrariarte, si es que te quiere en el fondo, de verdad. Pues haremos que esa Miriam vuelva a casa. Eso, Laura, invítala a venir a estudiar siempre que quiera a la mansión. Sí, señora Marquesa. Ese chico debe reflexionar. Debe pensar con libertad. Claro. ¿Tú crees que sería conveniente que volviera al viejo colegio? Era tan seglar, querida. Ya, pero es que no sé si querrá, ¿sabes? Es tan feliz en las clases de religión. Su rosario, su novena. No sé. Pero bueno. Yo creo que sería conveniente anular lo de Irlanda. ¿No crees, señora Marquesa? Por supuesto, pero lo de Irlanda, pero qué locura. Claro. Ese niño lo que necesita es conocer las noches de Ámsterdam. Bueno, claro, si tuviera más edad, por supuesto. Claro, ahora no puede, claro. Si tuviera más edad, ya estaría en la cartuja. ¡Calla! ¡Calla, no me lo recuerdes! Ya. ¡Ay, que me tiemblan las parietales! ¿Las parietales qué? Las parietales. Las parietales. ¿Ya? Parietales. Es que no sabía yo. Ay, déjame pensar. No, ahora no puedo pensar. Lo pensaré mañana. Mañana. Mañana lo pensaré. Tomaremos las medidas oportunas, Laura. Sí. Sí, se hará siempre como tú digas, mi querida Sara. Sí, sí, como tú ordenes y dispongas, sí, porque eres tan inteligente. Y yo solo soy una pobre tata, que claro, solo tú sabes lo que hay que hacer en cada momento, porque eres tan leída, tan instruida, tan todo. Por supuesto, y lo haré, querida. Claro. Pero qué locura. Un muchacho tan joven y cartujo. ¡Nunca! Apunta, Laura. Sí, señora Marquesa. Mañana, primera hora, hay que volver a matricular a los chicos en el viejo colegio. Bueno, os dejo, queridas, ¿eh? Voy a ver si los niños se han bañado bien, porque ya sabéis que la labor de una tata es mirar las orejas de los niños, a ver si se la han lavado bien, ¿eh? Que te mejores, querida. Fíjate que te veo con mejor color yo, mucho mejor, ¿eh? Estás más sonrosadita, ¿verdad? Debe ser por los cabezazos que te han dado. Ay, perdóname que me ría, pero es que ahora, como ya han pasado, pues me hace gracia. O es que tienes sofocos. No, por eso no creo, ¿verdad? No, tú ya has pasado la edad, anda ya.
Bueno. 69, querida. 69, qué bonito. Bueno, adiós, Laurita. Hasta luego, Victoria. Hasta luego. ¿Laura? Debes conseguir el teléfono de esa pequeña impertinente. Sí. La hija del menestral. Creo que se llama... Miriam. Bueno. Ay, pero ¿se puede saber de qué te ríes tanto? Se lleva el interno a Álvaro. ¿Eso te hace gracia? ¿Qué ha pasado, Vicky? ¿Qué ha pasado? Que acabo de inventarme una trola así de gorda y la tía Sara se la ha tragado. Y no veas los resultados que hemos conseguido, hijo mío. Mira, Álvaro no solo no se irá a Irlanda, sino que vamos, que por un año, hijo mío, no te has ido a Ámsterdam. ¡Joder, que eso mola más! Sí, sí. Lo que mola de verdad es que Laurita está llamando a vuestro viejo colegio para que os vuelvan a admitir. ¿Qué? ¡Guau! ¡Súper bien! ¡Eso es cojonudo! ¡Oh! Tommy, esa lengua, esa lengua. Perdona, Vicky, es por la emoción. ¿La emoción? Bueno, escúchame, escúchame. Además, podrás recibir en casa a Miriam siempre que quieras. Sí, sí, la tía Sara está dispuesta a invitarla personalmente y a pedirle disculpas por lo del otro día. Bueno, ¿qué? ¿Qué te parece? ¿Qué me parece? Que no me lo puedo creer, de verdad. ¿Qué? ¿Pero se puede saber qué moto le has vendido a la tía? Lo primero que se me vino a la cabeza, hijo mío. Sí, sí. Mira, con tal de no verte exiliado en Irlanda, que será muy verde y muy bonita, pero que está allí en el quinto... Vamos, que está muy lejos, ¿sabes? Pues le he dicho que tenías vocación religiosa y que querías ser cartujo. ¿Cartujo? ¿Cartujo yo? Sí, sí. Joder, sí. La leche, Vicky, de verdad. Vamos, que lo que no se te ocurra a ti, cartujo. Vicky, Vicky. Cuéntanos todo ese rollo, anda. ¿Sí? ¿Y qué es eso de ser cartujo? Ahora te lo cuento, hijo mío. Venga, cuéntanos todo sin comerte un solo detalle. Verás, pues verás. Ha sido muy fácil, ¿sabes? Cuando he entrado, me he hecho la tonta, como siempre, ya sabes, ¿no? Quieta, parada, paloma. Quieta. Yo abriré. Iba a abrir yo, como Loli tiene el día libre y Edu y Luis están en la caldera. Ay, no te conocí ese conjunto, Vicky. Qué bonito. Porque no soy Vicky, tonta. Soy Susana. Y como no estás acostumbrada a verme con falda, yo tampoco, ¿sabes? Ando más rara. Entra, ya abro yo, ya abro yo. Calla. Ay, pero antes quiero pedirte un favor. Tienes que conseguir que mi... Vamos, que Luis entre al salón antes de 5 minutos. Por favor, dile, yo que sé que le llama la señora marquesa, que cualquier cosa, invéntate lo que quieras, pero antes de 5 minutos, por favor, ¿eh? Sí. Que acuda, ¿eh? Por supuesto. Cuento contigo. 5 minutos. 5 minutos, vale. Suerte en lo que te propongas. Gracias, eso espero. Gracias, Paloma. Ay, don Fernando, querido, qué alegría de verle, don Fernando. Buenas tardes, querida Victoria. Sí. Pensé que no estaban, como tardaban en abrirme. Claro, es que la casa como es tan grande, ¿sabe? Además, Loli está de permiso. Ah, que vaya. Sí, pero tenga la bondad de acompañarme al salón. Sí. Bueno, pues, hoy le veo muy serio, don Fernando. ¿No? No. No, bueno, pues nada, siéntese, por favor. Siéntese en su sitio preferido. ¿Desea tomar algo? Le he preparado un coñac. No, muchas gracias, mi claro. Querida Victoria. Si me permite, le diré que está usted arrebatadora esta tarde. Muchas gracias. Y yo que me veo así como más gordita. Pero bueno, pero es usted tan galante y tan interesante. No empecemos, mi querida amiga. No empecemos, que luego pasa lo que pasa. Compréndalo. Yo soy fuego, usted es yesca, y cuando nos juntamos, surge la hoguera. ¿La hoguera? Amigo mío, una hoguera siempre es peligrosa, pero una fogatita... Vamos, quiero decir que una fogatita de vez en cuando no hace daño, ¿no? No me tiente, no sea osada. La chispa que salte cuando nos juntemos puede ser peligrosísima. Acuérdese de la última vez. Aún tengo el tobillo débil. ¿Ya olvidó cuando me tiró al suelo y...? ¿La última vez? ¿Que le tiró al suelo? ¡Ay, la pava! ¿Qué pava? No, la lava, la lava.
Me refería a la lava que se produce cuando usted y yo nos juntamos. Ah. Yo estoy dispuesta a arriesgarme, vamos, a quemarme viva en ella. Porque no puedo ocultar por más tiempo mis necesidades. Y mis urgencias. Porque aunque no lo parezca, yo también tengo mis necesidades y mis urgencias. Don Fer de mi alma. Otra vez ese Don Fer. Y encima sentirla cerca de mi pecho anhelante. Anhelante, qué bonito mi pecho anhelante, qué frase. ¿Por qué me mira tan fijamente? Hoy estoy seguro de no tener nada en la cara. ¿No? Me he mirado en el espejo del coche antes de llamar a su puerta. Pero esa mirada suya me taladra, Victoria de mis amores. No haga que me resista. No tengo fuerzas. Ni yo. De verdad. Me siento sucumbir a sus encantos. Si le miro es porque me gusta su cara, sus ojazos, su nariz. Todo le hace juego con su talento. Victoria, si usted... No, no me llame Victoria, es tan serio, ¿verdad? No sé, si me quiere ver feliz, llámeme por mi auténtico nombre. El nombre con el que me llamaban en mi casa cuando era pequeñita, sí. Mi segundo nombre, Susana. Pero usted puede llamarme Susa. Vaya, desconocía que ostentase tan bello patronímico, querida amiga. Sí, yo tengo muchos patronímicos, sí. Descuide. La llamaré siempre y desde hoy Susa. Tampoco, no, siempre no, tampoco, ¿eh? Siempre no. Solamente cuando yo se lo diga, ¿vale? Bueno, Fer de mi corazón. Fer. ¿De verdad que ya estoy en su corazón? Tan verdad es. Como si usted quiere puede tenerme un ratito entre sus brazos. ¿Lo desea? Pues claro que lo deseo. ¿Sí? Pues téngame. Aunque a la vez tengo miedo de atreverme a hacerlo. ¿Por qué? No quisiera terminar como siempre terminamos. Ya. Uno de los dos tiene que demostrar firmeza, cordura. Cordura. Claro. Ay, pero no se me vaya, por favor. No resisto su ausencia, aunque sea tan corta. Necesito ver de cerca su nariz. Su nariz, eso es lo que necesito ver de cerca. ¿Mi nariz? Sí, sí. ¿Pero sí. Qué tiene mi nariz para resultar tan interesante? Aunque la otra tarde, en esta misma sala, la señora marquesa opinaba lo mismo que usted sobre mi apéndice nasal. ¿La loba? Vamos, quiere decir, la marquesa también. Vaya, hijo mío, qué éxito tienen sus napias. Pues eso es lo que me extraña. ¿Y yo qué pensaba? ¿Que mi nariz era desproporcionada? No, ¿según para qué? ¿Según para qué, mi querido amigo? ¿Según para qué? Con esa maravillosa nariz. Y a esta distancia, ¿puede usted percibir el perfume que me he puesto en su honor? ¡Y casi, casi! ¡Anda! Se llama Atracción Mortal. ¿Le gusta? Todo lo que sea suyo me gusta. Pero... no debo atreverme. ¿Por qué? La señora marquesa me dijo que estaba usted saliendo muy a menudo con otro abogado. ¿Será chivata? Me sentí tan desilusionado. ¿Será chivata la tía? ¿Qué dice? No. Mentira barata, eso es lo que decía yo. Mentira barata. Se trata de un abogado que viene mucho a casa porque está saliendo con la secretaria de la señora marquesa. Y claro, yo, como anfitriona de la casa, pues no tengo más remedio que atenderle, pues, no sé, con elegancia, con educación, en fin, esas cosas que suelen... Pero yo solo tengo ojos para usted. Y usted lo sabe, canalla. Pero le doy miedo, ¿verdad? Piensa que soy muy descarada, ¿verdad? Porque le confieso mi atracción hacia usted, ¿no? Yo no le tengo miedo. Sí, me tiene miedo, sí. Pues demuéstrelo, leñe. Hombre, que se va a pasar los 5 minutos y este imbécil no va a aparecer. No, calle. Que digo que se puede acercar más si lo desea. No le voy a comérselo a según... ¿Y no sería mejor que yo sacase...? Ay, ¿qué dice? ¿Qué dice usted que vas a sacar? ¿En qué está pensando? Ay, no, en nada. Yo me refería a los papeles que debe usted de firmar. Así se enfriaba un poco el ambiente.
Es que odio los ambientes fríos. Soy muy friolera. Mi querida Vicky. Soy friolera. Susa, Susa, para usted, Susa. Pero solo por hoy, ¿eh? Tampoco... ¿Mm? Es un caprichín de mujer ilusionada. Bueno, Susa, no puede decirse que no haya tratado de evitarlo. Pero es que el aroma de ese perfume... ¿Qué? Ese perfume me empuja... ¿Qué pasa? ¿Pero qué se ha creído delante de mis narices? ¡Uy, animal! ¡Animal! ¿Qué le has hecho a mi novio, animal? Quitarle las ganas de que siga siendo tu novio. ¿Pero tú te crees que yo te voy a permitir que te bese otro delante de mí? Soy una mujer libre y me puede besar quien me dé la gana. ¿Te enteras, no, animal? No, 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 no. Pobre Fer, Fer. Fer, despierta, cariño. Lo has matado, lo has matado. Voy a darle un poco de coña, lo has matado, canalla. No, no, por esta vez no, pero... Que se ande con cuidado o lo mataré. ¿Le matarás? Fuiste mía y lo sigues siendo. Porque que yo sepa, nadie nos ha concedido el divorcio. No. Y mientras seas mía, a ti no te besa nadie. ¿Te enteras? Nunca fui tuya, entérate tú, nunca fui tuya. Y mucho menos te creas que lo soy ahora. ¡Canalla, que eres un canalla! Ya podrás con un pobre hombre. Pobre. Que es más mayor que tú. Vamos, Fer, Fer. Susa. Ay, Susa. Mi Susa. Te escuece, ¿eh? Te escuece. ¿Susa? 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 Esta Susa es mía y que no lo olvide ninguno de los dos. Para de aquí. Anda, vete a buscar a Aurelio, venga. Tiene que llevar a mi Fer a su casa. Y no quiero que se despierte y te vea porque te demandará. Y tu madre se morirá de pena y del disgusto. No te preocupes, ya me inventaré yo algo para disculparte. ¡Vamos! Vete de aquí, canalla, mal hombre, chulo. Me voy a buscar a Aurelio, pero... ¿Pero qué? Ya sabes. ¿Qué? Si quieres que le rompa las narices a esto... Vuelve a besarlo y verás. Le besaré las veces que me dé la gana. ¡Vete de aquí! ¡Mal hombre! Cuidado. ¡Canalla! ¡Mata hombre, mielo! ¡Chulo! ¡Más que chulo! Una pinta de chulo que no sé... Es que es el clásico chulo, ¿eh? Fer, 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 querido. Fer. Ah. Fer, vuelve, ¿eh? Pero vuelve ya, es un canalla. Pero me debe de querer mucho, Fer. Me debe de querer. Menudo puñetazo le ha regado a este pobre hombre, ¿eh? Fer. Fer, despierte, no me asuste. Fer, Fer. ¿Qué ha pasado? Ay, Vicky. ¿Qué ha pasado? ¿O Susa? Susa, Vicky, 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 ya lo de Susa, olvídelo. Era, nada, era un caprichín, mira, mira la boquita, era un caprichín. Acomódese un poquito, hijo, anda, ala, ala, ¿está mejor? Sí, ala, me beba, me beba, beba un poquito, ala, así, ala, bébame algo, así, estupendo, fantástico. Ay. Me da vueltas todo. ¿Sí? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué me ha pegado ese señor? Pues nada. Con la cara tiznada. No, porque... por error, ha sido por error. Porque ese pobre hombre trabaja ahora aquí en la mansión, ¿sabe? Sí, se encarga del mantenimiento de la casa. Y claro, como es tan responsable, pues al verle a usted así abalanzado así sobre mí, se pensaba que me estaba violando y claro, el hombre por defenderme, ¿sabe? Y claro, ¡zas! La reó de pleno, ¿no? Pobre, pero no volverá a suceder. No volverá a suceder. Ay, por Dios. Debemos ser más cautos con nuestro romance. ¿Un poquito más? ¿Un poquito más? Ay, mi cabeza. No, si no, lo peor no ha sido la cabeza, ha sido la nariz. La cabeza la sigue llevando en los hombros, sí. Aunque de milagro, ¿eh? He mandado llamar a Aurelio para que le lleve a su casa, ¿sabéis? Sí, sí. Es un rumano que nos sirve de chofer. Ya, sí me acuerdo de él. ¿Se acuerda? No he perdido la memoria, muchas gracias. Qué raro. Siento tanto lo que ha pasado, de verdad, ¿eh? Ha sido terrible. Toma un poquito. Da, señorita. No problem. Me llevo al señor Roto a su casa. A su casa, mi sí. Mi sabe casa. Ya. Ya. Ayuda a levantar a don Fer. Vamos, Nando, Nando, bala para arriba. Ala, así, eso es. Ay, qué bien. Ay. Siento que nuestros encuentros terminen siempre tan mal. ¿Qué vamos a hacer? Mi querida Victoria. Claro. Bueno, no se preocupe. Algún día, quién sabe, quién sabe. A lo mejor el año que viene, pues usted y yo, quién sabe, no se mira. Qué bien.
Yo nací en una ribera de... Bueno, yo ayuda a vieja señor. A vieja señor. Yo llevo a casa, ¿no? Vale, estupendo. Sí. Gracias, joven rumano. Eso es. Querida Victoria. Sí, cariño. En otro momento le pasará la firma, los papeles del mes. Ay, la firma. Dice, ¿está usted? No creo yo que está usted para firmar, ¿eh? Está usted para tocar la guitarra, de verdad. Ay, don Fer. Ay, bueno... ¡Qué carita! ¡Ay, mi cara! Espero que no me haya roto la nariz. No, 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 tranqui, 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 que sigue ahí enorme y entera esa nariz. ¡Ay, qué maravilla! Hasta otro momento. Adiós. Hasta otro momento mejor, adiós, querida Victoria. ¡Ay, cuánto siento! ¡Cuánto lo que siento yo también lo que pasa, querida Victoria! ¡Ay, creí que me iba a dar la mano! Digo, va, me da la mano. Bueno, pues nada. ¡Adiós, Fer! ¡Fer! ¡Fer! ¡Que te dejas el monedero! Ay, ya. Adiós, Vicky. Susa. Adiós, querido. Vámonos. Hala. ¡Ay, por Dios! ¡Ay! ¡Ay, qué falta me hacía! ¡Por Dios, qué nervios! Joder, he sido mala yo con el pobre Fer, ¿eh? Hoy. Pero ese puñetazo... Ese puñetazo le ha salido a mi Luis de lo más profundo de su corazón. Lo sé, estoy segura. ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! Estaba celoso, muy celoso. Oh, como un Otelo, estaba como un Otelo. ¡Ay, por Dios! Mira, que si todavía le queda algo de amor dentro de él. Es que se me pone la piel de gallina, los pelos, todo se me pone de punta. Por Dios. Le sigo gustando, me sigue queriendo. ¡Ay, Dios mío! ¿He merendado? Yo creo que no. Mira, me voy a preparar un bocadillito como el de antes. Una media luna. Tonto. Seguro que eso se lo dices a todas las chicas que vienen a tu bar. Que yo no soy de esos, ¿eh? Que yo solo se lo diría a una chica tan guapa como tú. ¿No quieres tomar otro zumo? Ay, no, gracias. Se está haciendo tarde y debo volver a casa ya. Bueno, pues hacemos una cosa. Esperamos a que esto se despeje y te acompaño. O sea, además, sé que te da miedo ir por la urbanización tú sola de noche. Sí, es que soy un poco miedosa, pero de verdad es que no puedo esperarte. Tengo que irme ya. Van a dar las 9, mira. Pero bueno, tú no tienes permiso hasta las 11, si es tu día libre. Sí, pero hoy habían salido Tommy y el profe a ver un partido de baloncesto y estarán a punto de llegar a casa. Y claro, y es que a Tommy le gusta que le dé yo la cena. Por eso me gustaría llegar a la misma hora que lleguen ellos. Qué mono. Pues mira, ¿sabes lo que vamos a hacer? Dejo a Arturo al cargo de todo esto, me quito el mandil y te acompaño a casa. Mira, una chica como tú no puede ir por la calle sin miedo a que se la coman los lobos. Ay, gracias, Ángel. Eres tan simpático, de verdad. Pues, una vez que vienes a mi casa a tomar algo, tengo que mimarte, ¿no? Bueno. Es lo menos que se puede hacer para mantener una buena clientela. Y no será porque no te he invitado mogollón de veces a venir. Sí. Desde el primer día que llegaste a la urbanización. Anda, no te enrolles y date prisa si es que quieres acompañarme. Bueno, tenemos que llegar antes que ellos. Qué manía de llegar a la hora, a la misma hora que llegan ellos. Es que no lo entiendo. Venga, voy a por mi chupa. Venga, de acuerdo, venga, pero date prisa. ¡Hola, Loli! ¿Pero qué haces tú aquí? Hola, Susana, ya ves. Me estaba tomando un zumo antes de irme a casa. Ah, muy bien. ¿Tan pronto vas a volver a casa, chica? Pero, hija mía, si solo son las 9. Ya. La noche es joven. Tienes que vivir, lucirte. Es que he quedado yo aquí con una clienta para hacerle una lectura, ¿sabes? Pero no ha llegado todavía. Mira, fíjate, si mi mesa está libre, ¿te vienes? No, bueno, es que he ido de compras hoy a ver una amiga y la verdad es que ya no tengo más ganas de seguir por ahí. Ah, bueno. Estoy cansada. Nada. Y además es que Tommy está a punto de llegar a casa. Y tengo que prepararle la cena. Ah, eso está bien. ¡Hombre! Bueno... Mi parroquiana favorita. Hágame el favor. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Oye, ahí tengo tu mesa reservada. Sí, ya lo he visto ya. El cliente no ha llegado todavía. No, ahora vendrá. No te preocupes, tranquilo. Pues mira, ¿sabes lo que vas a hacer? Le vas a decir a Arturo que te ponga lo que quiera, que yo me voy a llevar este yogurín a casa. No voy a ser que se la coman los lobos. ¡Uy, el yogurín! ¡Uy, el yogurín! ¡Qué tonto! Es que se ha empeñado en acompañarme a casa. ¿Ah, sí? Sí, se ha empeñado. ¡Qué remedio! Uno es un caballero y como dice que le da miedo andar por la urbanización... ¡Anda, que te da miedo! Pues chica, nunca me lo habías dicho. Es que pasan tantas cosas por ahí, oh, tú sabes. Sí, así que vas a contar. Bueno, pues nada, yo me voy a mi mesa, ¿eh? Que tengáis un paseo agradable, chicos. Yo seguro que lo tendré. Hasta luego, Susana. Hasta luego. Nos vemos en casa. ¿Eh? Claro. Y que te vaya bien con tu clienta. Ah, es nueva, ¿sabes? Y las nuevas son muy difíciles, ¿sabes? Porque, claro, pues nueva, vete a saber. A ver cómo la adivino las cosas, pero lo intentaré, ¿sabes?
Bueno, pues nada, que os divertáis, ¿eh? Venga, princesa, vamos, o el profesor y el niño llegarán antes. ¡Ay, el profe y el niño! ¡Anda! Ah, bueno, pues nada. Claro, y vendrán con un hambre, hija. Bueno, seguro que os tropezáis en la puerta de la casa con ellos, ¿eh? Seguro, vale. Seguro. Hasta luego y tápate, que vas a coger cascarrias, guapa. ¡Oh, oh! ¡Por Dios! Con permiso. Buenas tardes, madame Susana. Hola, buenas tardes. Es usted la señora López, ¿verdad? Oh, la misma. Siento haberme retrasado un poquito. Ah, no se preocupe, si yo acabo de llegar. Sí. ¿Quiere usted que le pida algo? Yo acabo de pedirme un café. No, gracias. No quiero tomar nada, y menos café. Estoy tan alterada. Vaya, pues fíjese, oiga. Diga. Qué cosas, ¿eh? Para ser la primera vez que la atiendo, yo qué sé, a mí su cara como que me suena, ¿no? Pues... ¿Seguro que no nos conocemos? Mire, la verdad, usted y yo así es la primera vez que nos vemos. ¿Ah, sí? Lo que ocurre que alguien muy cercano a mí... Ya. Sí que le ha consultado en otro momento. Ah, ya decía yo, sí. Ah, gracias. Gracias. Muchas gracias. Uy, cuántas cosas, gracias. Un poquito de leche, hijo. Eche. No se lo gaste en leche. Gracias. ¿La señora desea algo? No quiero tomar nada. Muchas gracias, mozo. Adiós. Fíjese, el caso es que hasta su voz me es familiar. Fíjese lo que le digo, ¿eh? Oiga, ¿esa persona tan cercana a usted no sería su hermana? No era mi hermana, no. Era su hermana. Era más bien... querida madame Susana. Dígame. Míreme. Míreme bien profundamente. Sí, ya le miró. Esa persona era... era yo, soy Eugenio, aquel del bigote, ¿no me recuerda? Por Dios. ¿Eugenio? Sí. El que quería ser Eugenia. No me diga que ya sea... Vamos, que ya... No. En tan poco tiempo. No, aún no. Por dentro sigo siendo Eugenio. Ah. Lo que ocurre es que le hice caso, me afeité el bigote... Ya, claro. Pero ahora, dígame, ¿estoy mona, sí? Pero mona no, monísima, vamos. Es que no parece usted el mismo, ¿eh? Vamos, ¿quién lo iba a imaginar? ¡Hala! Fíjate con sus uñas... Sí. ¡Qué barbaridad! No le falta de nada, ¿eh? Me las he pintado Es que parece de verdad una Barbie. Sí. Me las he pintado en rojo fuego sofocante. Ah, en rojo fuego sofocante. Qué bonito. Y ese nuevo peinado. Qué bárbaro cómo le ha crecido el pelo que se ha dado. No. ¿Qué va? Si es peluca. Ah, peluca. Sí. Me he gastado un dineral. La voz. Ah, sí. Me he gastado un dineral. Fíjese que esta es francesa. De la marca Le Petit Cochon. Dígame, ¿qué tal queda el modelo, el coste? Está fantástica, está estupendo, de verdad. Me siento más bien. Vamos. Oh. Bueno, la Mariuje esta. Oiga, y dígame, ¿ya se lo ha dicho usted a su mujer? No, que va, no me atrevo, la verdad. Es que la no voz, me... la ah, voz. La voz. Bien. Es que no la me voz. Atrevo. Mire, lo único que he hecho es comprar un piso cerca del nuestro. Sí. Y he puesto allí un montón de modelos de alta costura y maquillajes y pelucas. Ay, qué bien. Y cuando salgo de la oficina, me voy corriendo para allá. Me visto, me transformo, me maquillo y me voy a la calle a oír las barbaridades tremendas que me dicen los hombres. ¿Ah, sí? ¿Y le dicen muchas? ¡Ay, que me dicen cosas de horror! ¡Qué barbaridad! ¡Qué hambre debe haber! ¡Qué hambre hay en este país! ¿Sabe lo que pasa, madame Susana? Dígame. Que yo me voy rodeando las obras, porque es que los obreros son tan osados. ¡Ay, qué bien, ¿no? ¿Cómo está el gremio? ¿No sabe usted la de cosas que tiene una que oír? ¿Sí? Ay, déjeme que le cuente, limeña. Mira, venía yo corriendo ahora para acá, un poquito sofocada, porque digo, voy a llegar tarde. Bueno, pues salió al encuentro mío un obrero de estos repartidor de butano, que digo yo que sería polaco porque era rubio como la cerveza y llevaba un brazo tatuado. Ay, qué bonito. Cuando va y me dice,
A las palomas como tú se las come uno hasta con los huesos. ¡Ay, Dios! Todavía tengo una emoción. No me extraña, chica. Ay, chica, qué bonito. Pero, ¿no me extraña? Pero el problema que vengo ahora a consultar es distinto. Por eso estoy aquí, porque... La voz. Es muy grave el problema. ¿Sí? Sí. ¿Qué te pasa? Cuéntame. Pues nada, que después de vestirme con estos trajes, ponerme pelucas, maquillarme, quitarme el bigote, irme a la calle a oír las barbaridades que me dicen los hombres, sí, resulta que me he dado cuenta que todavía tengo un pequeño problema. Pequeño, sí, pero problema. Ya, claro. ¿Me comprendes? Te entiendo, hombre, por favor, claro que te entiendo. He pensado que lo mejor sería darme un tajo profundo, ponerme... Por favor. Vale, darme un tajito, ¿eh? Y ponerme dos buenos pechos y salir a la calle... una muchachuela alocada. Bueno, tanto como una muchachuela. Sí, sí, muchachuela, porque yo me siento muchachuela frágil y alocada. Ya. ¿Qué? Pero tenga usted en cuenta... ¿Qué? Que yo soy doncella, aunque plebeya. Ay, qué bonito. Sí. Y resulta que estoy en casa, me miro al espejo... ¿Y qué ve? Veo... que soy mucho más atractiva que mi esposa. Y ahí está mi dilema. Oh, pues ¿cómo será su esposa? Ya, la pobre, la pobre no ha resultado muy agraciada en el reparto. ¿Cómo será su esposa? Bueno, entonces yo me digo, si ella se da cuenta de que yo soy más guapa que ella, ahí van a surgir los celos. Y celos que no has de tener. Mujer, déjalos correr, déjalos. Entonces yo he venido a que me tire usted las cartas para saber qué es lo que tengo... No, bueno, en el buen sentido de echar, tirar... No, ya sé lo que quiere, sí. Para ver qué postura tengo yo que adoptar. Porque yo llego a pensar dentro de mí misma. ¿Me opero o no me opero? Si me opero, ¿qué me opera? Bueno, porque pues, el operador que a mí me opere... Claro, buen operador será. Sí. No se preocupe usted, María Eugenia, vamos. Va, María Eugenia, ahora mismo salimos de dudas. Con una buena tirada sabrás lo que tienes que hacer, Uge. ¿Te parece? Y si te cortas o no te cortas, bueno, el este, ¿no? Ya sabes a qué me refiero, ¿no? El pinganillo, ya me entiendes. ¿Te lo cortas o no te lo cortas? Creí que era la nuez. No, el pinganillo. La nuez hay que dejarla. Venga, corta. Elige 7 cartas, ¿eh? Corta y elige 7 cartas. Qué nervios tengo. Venga, tranquila. Lo vamos a ver enseguida. Pensar... 7 cartas, ¿eh? Sí. Pensar que mi... depende de su... Porque hasta cierto punto, que sea lo que tenga que... Sí, nada. No sé si que sea, que sea, tranquila. Pero, lo que sea, pero pronto, ya verás. Venga, vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ay, lo que a ti no te pase, Susana. Ay, Dios mío de mi vida. Vamos a ver, esto está muy bien. Veo que me parece que te vas a quedar sin pinganillo. Vamos a ver. Vamos a ver. Poniendo cebón. Luego tengo que forzarme en gimnasio para perder todo lo que tú me haces comer. Pero si es que tienes mucho desgaste, corazón, y más hoy que te has tirado toda la mañana podando árboles. ¿Y tú no comes? Yo solo me tomo este vasito de vino. Me estoy poniendo muy gorda y quiero adelgazar. Con lo linda que resultan las gorditas. No me pierdas ni un kilo, negra. Estás regia así como estás. Ay, adulador. Que mucho decir que estoy regia, pero bien que miras a Loli cuando pasa a tu lado. Es que Loli tiene unos ojos muy bonitos. Seguro que solo tiene los ojos bonitos. Es que te me vas a poner celosona, palomita linda. Buenas noches. Uy, hija, hola, qué pronto has vuelto. Hola, estamos aquí. Hola, Tommy. ¿Te has divertido en el partido? Sí, han ganado los nuestros, ¿verdad, Ramón? ¿Verdad, Tommy? Bien. Oye, ¿qué hay de comer? Venimos muertos de hambre. Ahora mismo os preparo unos huevos fritos con patatas como a Héctor. ¿Os apetecen? Pues la verdad es que sí, Paloma, la verdad es que sí. Déjalo, Paloma. Enseguida me cambio de ropa y se lo preparo yo. Tú tendrás que preparar la cena para los de arriba. La señora Marquesa ya ha cenado en su habitación y Álvaro y Carlos también. Solo me falta saber lo que hará Vicky. Está con su abogado y con Laura en el salón, llevan toda la tarde allí. Bueno. Y hasta que no me llamen. ¿Y cómo es que habéis venido juntos? ¿Juntos? No, ¿sí? Tommy y yo, al llegar del partido, la hemos encontrado en la puerta. Estaba con su novio. ¿Con su novio? ¡Ay, Loli! No sabía que tuvieras novio. Bueno, estamos empezando a salir. Sí. Sí, es un chico muy majo. ¡Ángel majo! Pero si es un retaco, casi como yo. ¿Ángel el del bar? ¡Oh! Tienes razón, Tommy. No te pega nada. Pero nada. Ah, pero Paloma, deja a la chiquilla. Si a ella le gustan los que no llegan...
Los tiene de aquí, no como otros que tienen delirio de grandeza. Bueno, voy a cambiarme de ropa. Vamos, Tommy, ¿te vienes? Que tienes que ponerte el pijama. Oye, Loli. ¿Qué? Una cosa. ¿Me ayudas a cambiarme? Porque yo no uso pijama. ¿Será guarro? ¡Cámbiate tú solo! Si no hay guarro, cámbiate tú solo. ¿Ha terminado ya mi rey de la rumba? ¿Te pongo tu cafetito? Tú siempre me pones, mi negra. Que esté bien calentito. Y el purito, que no le falte a mi Héctor. Y fuego que le da la nena. Me vas a estropear con tanto mimo, mamita. Pues si te estropeas, yo te arreglaré yo, prenda. ¿Te he vuelto a comer, Alberto? Como ves, estoy hambrienta. Lo siento. Y me cuento 20. Un, dos, tres. Y estoy casi en puertas. Ahora le toca tirar a Victoria, a ver si viene. Si es que soy un desgraciado en el juego. Siempre pierdo. Y en el parchís más que en otros juegos. Bueno, eso significa que eres afortunado en amores. Yo, en cambio, no tengo ninguna suerte en el amor. Pues no sé en qué están pensando los hombres, por no interesarse con una chica tan guapa como tú. ¿Sí? ¿De verdad crees que soy guapa? ¿O lo dices simplemente por quedar bien? Yo digo lo que pienso y creo que eres muy guapa. ¿Sí? Ay, perdonad, pero es que cuando bajaba me he encontrado con Tommy y con Ramón, que venían del partido de baloncesto, y ya les he organizado la cena. ¿Tú? ¿Ya vas así, Laura? Sí. ¿Javía? Se acaba de merendar otra mía y mira dónde se ha puesto al contarse 20. Caray. Bueno, pues casi no merece la pena tirar, ¿no? Digo yo, te damos por ganadora oficial de la tarde y ya está. Ah, por cierto, oye, la señora Marquesa me ha dicho que cuando puedas, que vayas a verlas. Me lo ha dicho cuando le he subido la medicina. Pues entonces os dejo. Vale. Ya sabéis que me debéis un café cada sí, uno sí, por vale, ganar. Vale, sí. Venga, te lo debemos. Y gracias. Gracias por dejarme jugar con vosotros toda la tarde. Se me ha hecho muy corta. Con eso de que está enferma la señora Marquesa. Claro, bueno, pero mujer, no tiene importancia. Si nos teníamos que quedar aquí, porque yo estaba esperando a don Fernando, que por cierto, no sé, ¿qué le habrá pasado? ¿Me da un plantón? ¿Para qué? Bueno, mañana le llamas y lo aclaras todo. Vale. Y me marcho y os dejo solos. Bueno. Que ya está bien de daros la lata, ¿eh? No, por favor, Laura, no seas así. Tú nunca das la lata, dame la cubata. Anda, bueno, cubata. Pues venga, hasta luego, ¿eh? Vale, hasta luego. Es una chica estupenda, ¿que sí? ¿Verdad? Sabes que está un poquito influida por la tía Sara, pero vamos, cuando no está ella, de verdad que es encantadora. Sí. Dame, dame. Y una gran jugadora de parchís. Sí, eso es vaya verdad. Vaya paliza nos ha dado. Sí, sí. Yo creo que casi lo dejamos, ¿eh? Pues sí, mejor, sí, porque ya me dirás. Ya. Bueno. Pobre Alberto, ¿eh? Ay, desde luego, ha sido un encanto quedándote haciéndonos compañía, hijo. Porque seguro que tú hubieras preferido salir al cine o a algún sitio, seguro, ¿a que sí? Yo estoy bien estando contigo, Vicky. ¿Sí? ¿Cuándo conseguiré meterte eso en la cabeza? Pues te costará, ¿eh? Te costará. ¿Sabes? Es que yo... Bueno, yo es que no estoy acostumbrada a salir con hombres. Bueno, es que siempre he estado tan volcada en los chicos, fíjate, que yo creo que me he quedado sin vida particular. Bueno, me parece que tengo tan poco que ofrecer a un hombre que no puedo remediarlo. Fíjate, ahora mismo pues estoy pensando más en lo que tengo que preparar de comida para Tommy que en atenderte a ti. ¿Sabes qué? ¿Qué? Que a mí me ofreces mucho. ¿Sí? Más de lo que te imaginas. Y lo único malo es que estoy empezando a sentir celos de esos chicos. Ay, no seas tonto, ¿cómo vas a tener celos? No, para mí tú eres diferente, eres el primer gran amigo que tengo, ¿sabes? Y bueno, pues no te puedes imaginar cómo te valoro. ¿Y si además de un buen amigo consigo convencerte de que tú y yo podemos formar una buena pareja? Ay, ¿crees que debo intentarlo? Ay, pero, ¿pareja? Sí. Por favor, Alberto, yo... Pero si eso son palabras mayores, fíjate, yo... ¿Sabes qué pasa? Que yo nunca he tenido una pareja. Fíjate que ni siquiera sé cómo tratarte como amigo, o sea, que imagínate una pareja. Como pareja yo sería, pues, un desastre.
No sabría qué comportamiento sería el adecuado y... El adecuado es dejarse llevar. Llevar. Y no es tan difícil. Yo, por ejemplo, ahora me voy a dejar llevar por mis sentimientos. Sí. Y voy a besarte. ¿Has dicho besarme? No lo hagas, de verdad, no lo hagas. No, es que no sé cómo puedo reaccionar, ¿sabes? Porque, entre otras cosas, porque yo nunca he besado a un hombre. Yo tampoco sé cómo voy a reaccionar, Vicky. Ya, pero es que seguramente hago el ridículo, ya lo verás. Mira, puede gustarme o emocionarme. Sí. O a lo mejor no es tan maravilloso como imagino, ¿seguro? Pero... si no lo intento, no sabré cómo puede acabar. Claro, eso también por es eso, verdad. Voy a tener que besarte. Sí. Dice que va a tener que besarme. No, sí lo entiendo, ¿eh? No vayas a... si tienes que hacerlo, pues bueno, pero quiero que sepas que ya me están temblando las piernas solo de pensarlo, ¿sabes? Porque yo no sé si quiero que lo hagas o no. Bueno, sí, sé que lo quiero. Sí, yo quiero que lo hagas. Entre otras cosas, porque ya va siendo hora de que yo... de que yo lo sepa, ¿sabes? Porque lo he visto en las pelis y lo he visto en las novelas y tal, pero no sabes el miedo que me da. Porque seguro que quedo fatal, ¿sabes? Aunque mi intención es buena, te lo prometo. Yo quisiera que fuera muy bien, porque te estás acercando mucho, Alberto, y yo... Y yo siento así como calambres en el estómago, ¿sabes? Y como si tuviera una hormiguita recorriéndome y subiendo y bajando por toda la espalda, ¿sabes? Y además tengo vergüenza, ¿sabes? Porque estoy segura de que me va a sudar la parte de arriba del labio. Sí, pero si te sigues acercando y noto así como me abrazas y no voy a saber ni cómo respirar ni cómo nada, ¿sabes? Es que... ¿Y si me desmayo, qué pasa? Porque es que siempre he sido muy propensa a las lipotimias, ¿sabes? No sé si te lo he contado, pero basta que me hablen de sangre para empezar. Me pego unos cemporrazos que pa' qué, ¿sabes? Alberto... No, porfa, no. No. Por favor, 8 besos, no. 8 son muchos, de verdad, para ser la primera vez. Pero si solo han sido 2, Vicky. Es que son muchos para ser la primera vez, 8 besos, por Dios, no. ¿Solo 2? ¿Has dicho 2? ¿Nada más? ¿Estás seguro? Solo han sido 2, espera, no te separes, no. No te separes, no me sueltes. No. No me sueltes, por favor. No me sueltes porque es que... es que no siento las piernas, ¿sabes? Y me puedo dar un castañazo. Como me suelte. Se conoce que toda la sangre se me ha subido al labio. Por favor, ¿me puedes llevar al sofá? Por favor. ¿Así? ¿Estás mejor? Sí. Bueno, la verdad es que mejor estaba antes, cuando tú y yo nos besábamos, pero... porque nos hemos besado, ¿verdad? 2 veces. 2 veces. Fíjate, a mí me han parecido 1000. Qué cosas. Oye, ¿y qué tal? ¿Bien? Maravilloso. Maravilloso. Para mí ha sido maravilloso. ¿Y para ti? Uy, no tengo palabras. Es que me falta el aire, ¿sabes? O sea... los calambres me suben hasta la garganta, sí. Y las piernas siguen muertas, o sea que... y la hormiga, no veas, se sigue haciendo los 100 metros lisos en mi espalda, para arriba y para abajo. Las manos ya las ves, me están temblando, o sea, es que no... Y mis ojos no pueden apartarse de los tuyos. Pero vamos, por lo demás, bien. Me alegro. Sí, ¿no? Ha sido una experiencia tan buena para los dos... sí. Que habrá que repetirla. Sí. Pero espaciadamente mejor, ¿no? No, ¿sabes por qué? Lo digo porque tienes que dejar que me reponga, ¿sabes? Porque yo no sé cómo en las películas, ¿verdad? Pueden darse un beso tras otro sin nada, claro. Para mí que tienen que cortar, claro, como es película, entre beso y beso tendrán que cortar. Pero vamos, yo... oye, ellos pueden cortar, pero nosotros no, claro. Oye... no sé si está bien decirlo o no está bien decirlo, porque como soy novata, pues... pero fíjate, lo que más me gusta, ¿sabes qué es? Que mi boca sabe a ti. Sí,
sabe a lo que tú hueles y como hueles muy bien, pues sabe a ti. Tengo un sabor estupendo. También mi boca sabe a ti. También. Y me encanta ese sabor. Sí, ¿no? Me he acostumbrado enseguida a él. Bueno, pues mira, no te acostarás sin saber una cosa más. Claro, siempre pasa igual. Nunca es tarde si la dicha llega. Sí. ¿La qué? La dicha. Ah, claro. Pues ya ha llegado. Ya lo creo que ha llegado, figúrate. Bueno. Sí, sí. Pues ahora ha tardado, ¿eh? Ha tardado, pero ha llegado. Pero claro. Llega. Pero llega, sí. Ahora te voy a dejar tranquila para que te ocupes de tus niños. Pero mañana por la tarde vendré a buscarte. A buscarme. Te quiero llevar a bailar. ¿A bailar? Sí, porque bailando los besos son más intensos. Bueno, sí consigo que me funcionen las piernas, claro, porque te espero mañana, ¿eh? Sí, sí, sí. Habrá que probarlo bailando, que sí. Parece que no, pero... ¿Qué digo yo? Y oye, y para... por ahora que estoy sentada y no me puedo caer, porque no me puedo caer porque estoy sentada, ¿qué digo yo? ¿Sería mucho pedir e intentarlo otra vez? Lo digo más que nada, a ver si me entiende. Lo digo más que nada para que llevarlo ya ensayado mañana para la cosa del baile, ¿no? No, no vayas a pensar que es vicio, ¿eh? Por favor, que no es vicio, ¿eh? Yo no soy viciosa para nada. Lo que pasa es que, mira, una vez probado, es por no hacer el ridículo allí en el baile, ¿sabes? Me parece una gran idea. Vale. Vamos pues allá. Pues vamos allá. Oye, eres malo, Jaime. ¿Sí? Mira a qué horas llegamos. Seguro que mi nuera y mi hijo se estarán preocupando. Y lo bien que lo hemos pasado, ¿eh? Y sin jugar a nada. Lo que siento es haberte pisado dos veces. Ay, no, no importa. Pisas igual de bien que bailas. No sabía que fueses tan experto con el tango. Es que para bailar el tango solo se necesita admirar a la pareja. Lo demás sale solo. Y yo tenía la mejor pareja de toda la Selva de Oro. Me alegro tanto de que lo hayas pasado bien. No sabía si te iba a gustar mi disco. Has viajado tanto que a saber los sitios maravillosos que conocerás. Los sitios se recuerdan solo por las compañías. Y hoy, al bailar contigo, el único sitio que me era familiar era esa discoteca. Bueno, pues ahora cada mochuelo a su olivo. Tu olivo está allá arriba y el mío está allá abajo. Pero no me negarás que la distancia es corta entre olivo y olivo. Y si uno de los mochuelos, en medio de la noche, se atreviera a cortar distancias, ¿eh? Uy, loco, loco, ¿qué cosas dices? Hay demasiados escalones para nuestros años. Y más después de pasarnos toda la noche bailando. ¿Sabes? Nunca comprendí que mi hermano se enamorara de Paloma. Al fin de cuentas, ella era la cocinera de la casa. Pero no debí nunca criticarle. Porque a mí me empieza a pasar lo mismo que a él. Bueno, es que los dos habéis salido de un gastronómico, hijo. Anda, ladrón, suéltame las manos. Las necesito para agarrarme a la barandilla de abajo. Y no hay ni siquiera un besito de consolación para este pobre y rendido admirador. Uy, ¿cómo eres? No si terminarás saliéndote con la tuya. Obstinado. Bueno, y una vez hecha la locura, déjame marchar, ¿eh? Déjame marchar. Gracias, Charito. Dormiré de este otro lado para que la huella de tu beso no se pierda con la almohada. Buenas noches, reina de la disco. Que descanses, Fred Astaire. Y no olvides tomar tu pastilla de la espalda, que mañana te acordarás del tango. Lo haré. Gracias. Sueña conmigo. Bueno, no sé, lo intentaré. Hasta mañana, Jaime. Felices sueños, Charito. ¡Santo chico!
Déjame que te dé un ósculo. Perdón que les moleste, señores. Tengo que cerrar. Ay, sí, porque sí, si sí. No me multan. Claro, claro. Si es que es muy tarde. Ala, vámonos que es muy tarde. No, yo mañana la noche, joven. Sí, a ver, que lleva un sitio que conozco yo. Sí, preciosa. Sí, sí, pero son 8.000 casetillas de nada. Claro, claro. Bueno, 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 pues. Venga, vámonos, ya. Desde luego, hija mía, la que has liado, guapa. ¿Eh? Invitándolos a la besa, María Eugenia. Anda, que tú también. Pues calla. No nos libramos de ellos en toda la noche, te lo digo yo. Calla, calla. Madre mía. Que estoy aterrorizada. Claro, yo, a ver. Mira, el tal Antoñito este será muy gracioso, pero ha deslizado dos veces suavemente la mano por el muslo. Sí. Fíjate si llega al final y descubre que yo... A ver, ¿qué hago? ¿Qué pues hago? Nada, le dices que un defecto de fábrica lo tiene cualquiera y ya está. Ay, anda, que embarque, ¿eh? Desde luego. Pero ¿por qué tuviste que timarte con ellos? Coqueta, que eres una coqueta. Ay, no me llames croqueta. ¿Sabes lo que ocurre? ¿Qué? Que es que yo quería... ¿Qué querías tú? Sentirme realizada. Bueno. Ellos me piropearon. ¿Sí? Y dime tú, a ver quién es la guapa que resiste cuando a una le dicen que tiene ojos de piconera. ¿Ojos de piconera? Bueno, sí. Pues prepárate, ¿eh? Que el cortejo aún no se despide aquí y además te digo que son casados. Por lo menos el no mío. Me digas. Seguro que son casados. Yo tengo mala suerte. Yo con casados no quiero... Muchas gracias, señores. Ay, que ustedes se diviertan. Ay, vamos, chicas. Ahora empieza el cachondeo. Vamos. ¿Empieza el cachondeo ahora? Ay, ahora ojazos. Vamos a pasarlo bien, venga. Sí, ahora vamos a pasarlo bien. Esta noche voy a descubrir el misterio que guardan esos ojazos. Ay, Dios. Ay, Dios mío. Bueno, pues vamos. Ala, ¿qué vamos a hacer? ¿Pero qué hago yo? ¿Qué pues nada, rezar a la Virgen del Chorro para que no lo descubra. Venga, vamos. Vamos. Adiós, Ángel. Adiós, Ángel. Adiós, la del Chorro. La del Chorro. ¿Dónde estáis? Que se esconden.